Seguimos informando lo que sucede en las diferentes carreteras. Hace unos momentos justamente estaba dándole a conocer las imágenes y la información sobre el derrumbe en el kilómetro 16 de la ruta interamericana. Se recuerda que allí el paso por momentos quedaba totalmente bloqueado debido a las diferentes acciones de limpieza que realizan las autoridades y también la maquinaria pesada de construcción. A raíz de estos detalles, Marvin García se ha desplazado hacia ese lugar para comentarnos, para darnos a conocer cómo va este proceso para que usted lo tome en cuenta. Marvin, adelante, te escuchamos. Buenos días, compañeros, buenos días, amigos televidentes. Información que tenemos en el kilómetro 16 de la ruta interamericana. Acá en jurisdicción del municipio de Misco se puede dar un derrumbe. Esto es por la saturación de los suelos y constantemente, de acuerdo a los vecinos que han manifestado que se registra estos derrumbes cada invierno que se registra. Como pueden observar, totalmente se vino este muro en este sector. Trabajadores ya se encuentran en el área para poder retirar estos pedazos del muro que se vino a la carretera. Al principio estaba bloqueando uno de los carriles, ya que había caído en ese momento estas piedras que ustedes observan en este momento, y una máquina que se encuentra en este sector movilizó esta parte de la tierra y eso permitió que fluyera el tráfico en este sector a los dos carriles, ya que estaba totalmente cerrado uno de ellos. Ya puede fluir normalmente en este sector los automovilistas. A pesar de ello, se ha registrado un serio congestionamiento en la calzada Roosevelt hasta este kilómetro 16 donde estamos ubicados, pero afortunadamente la maquinaria de la comuna misqueña ya movilizó los obstáculos que estaban obstruyendo el paso vehicular en uno de los carriles que va de la capital hacia el occidente del país, muy cerca de llegar a la entrada principal del municipio antes en mención. Como pueden observar ustedes las imágenes, acá la saturación está totalmente mojado, la lluvia del día de ayer provocó que se aflojara la tierra y cayera hoy en la mañana, a eso de las 7 de la mañana, que se registró este derrumbe de grandes proporciones. Podemos mencionar, las autoridades están tratando de agilizar el paso vehicular en este sector, no obstante también el personal se encuentra ya en el sector para poder tratar de desarmar o deshacer este muro que cayó y poderlo trasladar a otro predio para retirarlo totalmente en este sector. Hay que tomar en cuenta que la cuneta está totalmente llena de tierra y esto estará provocando que si viene la lluvia, esto podría provocar que el agua se vaya a toda hacia la carretera y poder complicar la situación en este sector. Podemos observar que son tres los pedazos de estos de pared que cayeron de este muro que estaba acá en este sector, ya que constantemente se registran, como repetimos, esta caída de la tierra por la saturación de los suelos por las lluvias. Es lo que nosotros podemos mencionar. Afortunadamente ya el paso está libre en este sector, solo prudencia se la solicita a los automovilistas, esto a raíz de que hay trabajadores realizando el retiro de escombros para poder no provocar accidentes de tránsito. Con imágenes de Marlon Hidalgo, yo soy Marvin García. Regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Muchas gracias, Marvin, por la información. Definitivamente esta situación va para largo. Afortunadamente, pues ya se logró liberar la vía para que los guatemaltecos, para que cada uno de los conductores pueda transitar por ese lugar sin ningún problema. Pero en horas de la noche supongo que se estarán realizando el retiro de estas grandes rocas, de estas rocas de grandes dimensiones que están ubicadas en ese lugar a raíz de este derrumbe. Hay que tomar esa información en cuenta, se lo menciona desde ya para que usted vaya haciéndose la idea. Si va a pasar allí más tarde, tome en cuenta que el paso seguramente estará bloqueado para poder retirar justamente todo este material.